Sí, señoras y señor, no le han mentido. Estamos acá en vivo y en directo con Alejandra Chagón, ingeniera agrónoma, licenciada en gestión de los alimentos, que nos está enseñando a hacer una conserva de tomate con una posible durabilidad de un año. Esto es economía, indudablemente, porque lo haces. ¿Cómo empezaste con el tema de los frascos? De los frascos. ¿No? La esterilización de los frascos, simplemente agua hirviendo con un paño y los frasquitos de arriba. 30 minutos. 30 minutos. Muy bien. 30 minutos. Por otro lado, los tomates. Los tomates. Lavaditos. Y al agua. Y al agua. Le hicimos el corte en la colita para que se... Para poderlo... ahora lo pasás por agua fría, contraste de temperatura y se pelan los tomatitos. Perfecto. ¿Sabés una cosa, Alejandra? Sí. Hoy hay un estreno en Cocineros Argentinos. Sí. El último capítulo de cómo nos alimentamos en busca del ADN de la comida argentina. Hoy, sí, hoy no te lo podés perder. Es el último capítulo de esta serie que ha dado... Nosotros tuvimos la semana pasada, por el tema de los Juegos Olímpicos, en Inglaterra. Y vos sabés que, si miras, todos los ingleses hablaban de... How do you alimentamos? Nos preguntaban todo el tiempo. Todos los ingleses. ¿No? ¿Cómo sería perfectamente en inglés? ¿Cómo nos alimentamos? Y a ver, bueno, no sé si cómo nos alimentamos. How do we eat? Por ahí, cómo comemos, ¿no? Claro, bueno, hoy vamos a esperar. Muy bien, Jimena. Conversión ahí. Profesora de inglés, ¿están mirando? Con traducción en inglés para los ingleses que se la quedaron viendo por TV. Bueno, ingeniera. ¿Ves? Jack, mira. Perfecto. Fácilmente. Así tenemos los tomatitos pelados, que acá los chicos me adelantaron y tengo acá. Perfectamente. Y lo que vamos a hacer es picarlos. Ajá. Bien. Así, sencillo. Yo le dejo la semilla. Le deja la semilla, bien. Le deja la pulpa. Lo que le podés sacar esto, ¿ves? Ahí el pedúnculo. Porque es feíto para después encontrarlo. Bien. ¿Sabes una cosa, vos que estás en casa? ¿Viste millones de veces que vas al supermercado, ahí al almacén? Estas botellas con tapita Corona, esto es lo que podés hacer en el día de hoy. Y te va a durar hasta un año si antes no lo vas a consumir, lógicamente. Tomate triturado a modo de salsa, perfectamente para conservarlo durante un añito. Exacto, eso te sirve para la base de cualquier salsa. Obviamente, es un disparador para cientos de salsa con base de tomate. De tomate, aparte es como, te diría que el tomate acá es casi como el ADN de la comida nuestra. Es un producto que se utiliza muchísimo. Muchísimo se usa, ¿eh? Y ni hablar también, claro, que en menor medida... más específicamente lo que vas a hacer luego. Más moderno es esto, ¿no? Esto es como más tradicional. Claro, la salsa de tomate, pero el ketchup, yo creo que el ketchup está en toda la heladera o la mayoría de las heladeras de las casas. Para aderezar cualquier cosa, hasta para cocinar ahora. Bueno, ahí tenemos tomatitos. Sí. Un picadillo ahí de tomate, ¿sí? Solamente pelado. Con semilla, sin la piel y sin el pelo. Exactamente. Muy bien. Así de fácil. Muy bien, señora. Perfectamente, un poquito acá. Sí. Manos. ¿Y eso lo va a cocinar? Acá. Perfectamente. Bien, vamos acá y volcamos. ¿Vos aprovechás al hacerlo el concepto ese de la conserva? De la conserva. Esto no es una simple salsa de tomate. No. Que la haces y ya después la juntás con los fideos y punto. No. Esta es la base, como vos mostraste bien... Es lo que está en ese frasco, o sea, esto para llegar a hacer una salsa voy a tener que cocinarlo luego. Ajá. Esto lo voy a poner en el frasco y me va a servir para tener la base para una salsa. Bien. Es decir, no es que es una salsa que haces y la guardás en un frasco. Inclusive vamos a ver que cuando hagamos el ketchup usamos esto como salida, digamos. Es el método o la cuestión como para conservar tomate. Tomate. Trituradito durante... No salsa, ¿eh? No salsa. Esto te va a servir después para hacer salsa, para hacer ketchup, para hacer un chutney, si quisieras. ¡Ah, qué rico chutney! En algún momento podríamos también cortarlo. Sí, lo vamos a hacer el chutney un día. Esa salsa agridulce, picante, con fruta. Y hay una variedad impresionante. Lo hacemos sin carne, ¿no? Sí. Pero usted imagínese un chutney con esas albóndigas que va a ser el día de hoy. Muy bueno, claro. Sí, pero vinito se puede, ¿no? Que no sea que la carne, le podemos poner un titito. Obvio. Bueno, ¿cuánto tiempo lo pones a cocinar ahí? Lo pones a cocinar alrededor entre 5 y 10 minutitos. Poquito. Y te va a quedar así. Uno se va a dar cuenta porque ves cómo cambia el color. Claro. Alejandra, perdón, le pregunta. No le ponemos aceite. De ninguna materia grasa, nada. Bien. Solamente tomate. Bien. Una vez que esto está, pasó el tiempo, lo voy a tener así. Sí. Para hacer la conserva, yo lo voy a llevar, vamos a poner acá, lo vamos a mostrar.
lo retiro bien caliente, sí. Lo retiramos, y fuera del fuego lo que vamos a agregar es jugo de limón. Ajá. Bien. Ajá. ¿Eh? Que son 2 o 3 cucharadas de jugo de limón. ¿Y por qué jugo de limón? Porque el limón acidifica. Bien. Y eso ayuda a conservar. Es como el vinagre. ¿Podría ser vinagre? Podría ser vinagre, pero es como que el gusto es más diferente al gusto del tomate. Bien. Que el gusto del limón. De limón. Bien. Porque el tomate tiene mucho ácido cítrico. Claro, claro. Y entonces, como que el limón se entrevera en el sabor. Y lo disimulamos tomate. Más. Perfecto. Bien. Y para engañar un poquito el paladar, le vamos a poner media cucharita de azúcar. Bien. Perfecto. Es todo lo que lleva. Vieron que la salsa de tomate muchas veces se le agrega, ¿no? Le agrega. Para sacarlo. Bien. Y así en caliente le vamos a pedir a los chicos los frascos, porque esos que hervimos acá, claro. 30 minutos, sí. Los apoyamos en una rejilla y los llevamos a un horno como si fuera para merengue. Bien. Suavecito. Y lo que busco ahí es secarlo. Ajá. Nada más que secarlo. Bien. Acá me los trajeron. Porque de esa manera aumento la durabilidad del producto. Bien. Porque no quiero que haya. No me voy a agarrarlo así porque me voy a quedar pegada. Bien. Porque esto viene del horno. Se secó todo el agua que podía quedar. Se secó todo el agua y entonces así yo. Bien. Lo que voy a hacer es envasarlo. Bien. 30 minutos de agua. Perdón. Hirviendo los frascos y después un ratito de horno suave. Suave. Como para terminar de secar. De secar. Secreto para la conserva. No tiene que perder el calor. Bien. En el camino. Ah, o sea, perfecto. Saco del agua caliente, pongo sobre mi rejilla, llevo al horno y envaso. Bien. En caliente. Perfecto. Bien. Muy bien, muy bien. Porque sí, porque a veces me preguntan, y bueno, lo herví anoche, lo dejé tapado, lo paso en el horno ahora. No, 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 porque si no, no me sirve. Che, ¿vos viste lo que vamos a hacer dentro de un ratito? Ese zapallo, ¿lo tenías por ahí? Sí, de tiene mucha pinta. Una carbonada en zapallo, pero al detalle, al paso a paso. Me gusta. Ideal para el día de hoy, que está piojoso sobre Buenos Aires. Está lloviendo. Pero, ¿cómo está en tu ciudad, tu pueblo? Mándanos fotos, si hay nieve, si hace frío, si hace calor, si está lloviendo. Queremos ver a dónde estás, cómo está comportándose el clima. ¿A dónde lo metes esa fotito? En el Facebook, sin ir más lejos. www.tvpublica.com.ar/Facebook Cocinero. Hay 220.000 personas que wow, han estado mandando. Un montón. 213.000 justamente. Qué competencia, ¿no? Una cosa. O sea que lo abrís y empiezan a salir fotos, sí. fotos. Toda sí, la gente sube la foto de sus exquisiteces, sí. La foto de los chicos vestidos de cocinerito. Es realmente espectacular. Sí. Muy recomendable. Aparte, están. A uno le gusta tanto que te escriban y te digan, ah, lo hice, salió. La verdad que serle útil es muy maravilloso. Lindo, muy lindo. Bueno, entonces, lo que voy a hacer, en este caso yo sí. Lo dejé así en cubitos. Bien. Ah, perfecto. Pero si quisieran mixear un poco, se puede. Bien. Bien. Perfecto. O sea, es una buena técnica, obviamente, para aprender y conservar tomate cuando tenemos mucho tomate. Perfecto. Siempre, ¿puede estar muy maduro o qué quieres decir? En realidad puede estar desde normal hasta madurito. Bien, bien. Tengo dos cajones que se me están por ir. Que digo, sí, esto no va más. Eso. No va más. ¿Qué hago? Está un poco maduro para una ensalada. Sí. ¿Viste cuando decís, bien. Ya para ensalada tiene gusto va, a salsa? No va a estar bien, ¿viste claro. Que uno dice, ya para ensalada está como con gustito a salsa? Sí, sí. Sí. Bueno. Salvalo Martita, le digo. Salvalo los dos cajones de tomate Martita. Hacete la conserva. Claro. Inclusive a veces uno puede ir a un lugar y si el cajón está un poquito madurito te lo venden más barato y a vos te viene perfecto para... Guarda que te caiga el vino. Sí, por eso. Bien. Me parece que así vamos a hacer más. Bien. Muy bien, entonces directamente, sin que le baje la temperatura, exactamente. Al frasco va ese tomate que fue pasado por el calor sin nada más, que eso durante 10 minutos. Perfecto. Después le agregaste un chorro de jugo de limón, media cucharada de azúcar. Exacto. Y al frasco esterilizado. Lo que sigue de esto es la tapa. La tapa no la herví. No, ¿por qué? Porque tiene esto, son nuevas. Y tiene un aro de goma. Un chucho de goma ahí. Exacto, que si yo lo dejo hirviendo, esto pierde su elasticidad y después no me va a hacer vacío en el frasco. Ah, mira vos. Bien. Entonces, ¿cómo lo limpias? ¿Cómo lo...? Primero, los frascos, aunque sean nuevos, se lavan con agua y jabón. Bien. Bien lavado. Después lo servimos. Sí. Bien. Después la tapa horno. La lavamos y bien. Después al horno. Bien. La tapa solo la lavé. Bien. Y para esterilizarla lo que hago es... poquito de bien. Mi alcohol 70. Bien. ¿Qué era el alcohol 70? 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Bien. 700 centímetros cúbicos de alcohol, 300 de agua. Bien, perfecto. Eso lo vamos a dejar descansar un ratito acá. Se ajusta la tapa bien. Yo lo que hago es este movimiento. Sí. Pongo la tapa
voy para atrás, sí, y voy para adelante y aprieto. Muy porque si no, es como que esa media rosca que tiene, viste, no, sí, calza. No calza bien. Bien. No calza bien. Bien. Yo le voy a pedir a los chicos que me lo lleven al horno, si no pierde frío mi producto, el frasquito. Los frascos para mantenerlos. Para mantenerlos esterilizados. Porque ahora tendríamos que seguir con mi otro. Y es lo que queremos. El ketchup. Qué bueno. Lo haces con la misma base de estos tomates. Con la misma base, sí, de o sea, ponele, lo pusiste en el frasco. Sí, bien. Lo dejás ahí. Perdón. Y hay que hacerle algo. No, lo dejaste en ahora lo vamos a ahora lo vamos a dejar así. Cuando tengamos terminado el ketchup, les muestro los dos productos, cómo pasteurizamos el producto. Ajá, perfectamente. ¿Sí? Muy bien, entonces, perfecto, vamos con el ketchup. Vamos con las albóndigas, con las albóndigas. Sí. Otra buena prueba. Claro que sí. Está perfecto. Ahora me van a estar trayendo los chicos. Esto es el terminado. Después ustedes se lo llevan y lo aprovechamos para la salsita de albóndigas. Perfecto. Sí, ¿cómo hacemos el ketchup? El ketchup. Entonces, salimos, mira, de lo mismo que yo tengo acá en el frasco. Sí. O sea que para hacer el ketchup, eso anda fenómeno. Ese tomate que fue solamente calentado durante 10 minutos. Calentado 10 minutos. Ahora ¿le agregamos el limón y el azúcar? El limón y el azúcar, si lo vas a hacer directamente, no. No. Claro. Ahora, si lo vas a poner en los frascos, sí. Sí. Bien. Porque muy es lo que bien me va a ayudar a conservar junto con el frasco esterilizado y junto con la pasteurización posterior que vamos a hacer. Muy bien. Bien. Entonces, para el ketchup, fácil, es re fácil. Tenemos el tomate, le vamos a agregar cebollita picadita. Perfecto. Cruda, ¿no? Cruda, todo crudo, va a cocinar todo junto. Muy bien, perfecto, todo crudo. Ponemos cebollita. Cebollita. Perfecto. Después le vamos a agregar pimentón. Pimentón. Un buen pimentón que le dé lindo color. Bien. Buena cantidad, ¿no? Sí, dos cucharadas. Bien. Yo uso pimentón dulce. Claro. Podrían claro usar páprica, picante, que es el picantito. Y se cae pimentón. Y haces el ketchup hot. Exacto. El picante. El picantito. Hay también pimentón ahumado, si te gusta. También, que queda muy bien. Una especie de barbacoa. Mira qué bueno. Sí, ¿viste? Tres. Con tres. Solamente con un ingrediente vas derivando. Le vas derivando a lo mejor para qué es lo que vos vas a hacer. Perfecto. Bueno, seguimos con las especias. Sí, señora. Lleva. ¿Qué es eso? Nuez moscada. Nuez moscada. A eso le pone poquito, ¿no? Sí, porque es muy, muy invasiva. A Juanito le gusta mucho, pero... A mí me gusta con el puré. Sí, me gusta. No, pero es como el clavo, ¿viste? Que te el clavo. Ah, se acuerda del dentista. El clavo no es novio. Orégano. Orégano. Por supuesto, estas son orientativas. Si vos te gusta más después con alguna intensidad mayor, bien, le pones más. Perfectamente. Le vamos a poner sal, que está por ahí. Por acá, bien. Sal. Ahí perfecto. Está. Sal. Vamos a agregar, como los cocineros, viste que uno mide con la manito. A ojito. Claro. Con la manito ya sabe. A ojito. Y hablando de ojito, sí, yo recién estaba viendo unos budinazos. Sí. Pero no estoy hablando de género femenino. Estoy hablando de unos verdaderos es budinazos. Verdad, mirá budines. Estos que están ahí. Los va a hacer Ximena en un rato. Es un show, un festival de budines. De todo tipo, color y sabor. Todo hay uno de café con leche. Que ¡Y original! ¡Ah, bueno! Ay, como me gusta. Sí. Y ni hablar la albóndiga que hace Santiago. ¡Muy rica las albóndigas! Con el purecito. Purecito cremoso. Está buenísima. Con un puré cremoso que es estupendo. Sin carne. Sí. Bueno, sí, sigamos, perdón. Vamos a ponerle vinagre. Vinagre, ahora sí. ¿De vino? Puede ser vinagre de vino. El vinagre lo puedes elegir bien. Bien. Si te interesa de vino, en realidad acá es una cuestión de elección, porque como el color no se modifica, claro, a veces en las otras conservas elijo más el blanco el para blanco que se vea más lindo. Pero acá, bien. ¿Qué más? Azúcar. Azúcar. Bien. Claro, tiene una si vos querés, en vez de azúcar blanca, podés ponerle rubia o negra. Si ponen miel, es al final de la cocción. Okay. La miel no hay que cocinarla. Bien. Bien, perfecto. Pero a eso uno le puede ir variando, inclusive de la receta, que después ustedes van a poner ahí en la página, pueden modificar estas cosas. Bien. Lógicamente, en www.cocineosargentinos.com, ahí va a estar la receta colgadita esta tarde. Muy bueno. Así que la pueden volver a ver. La pueden hacer. Y la cantidad de informe que hay en esa página es para pasar toda la tarde de lluvia. Y sabes que está lluvioso, no salís de casa y la mirás. Es un diario, es un diario gastronómico. Sí. Esto lo vamos a separar un poquito. ¿Qué necesita? ¿Se lo saco? Sí, porque... ¿A dónde lo pongo? ¿Se lo llevo? Sí, póngalo ahí y después se lo pido. Me lo quedo acá, no hay problema. Acá atrás. No se quemen, No, porque este les cuento, es el terminado y se me estaba... Estaba muy bien. Entonces, para así hacemos este tranqui. Bueno, y por último,
yo, este lo vamos a poner en un ratito, le sugiero, que como esto después yo lo voy a mixear, sí, para no andar pescando, lo que es así que tengo que sacar, lo hacemos en un sobrecito. Eso es un clavito, clavito de olor. La guarnición de aromática, de laurel, claro. Y un poquito de canela. Mira, qué gusto raro. Lindo, sí, me encanta. Hay muchos embutidos que llevan canela. Me encanta, sí, es verdad, qué rico. Y coriandro, ¿no? Sí, no, sí, no sabes. Entonces, lo que hago es, con mi violincito, hacemos una bolsita, y claro, así después no la tenemos que andar pescando. Bien. Claro, perfecto. Porque si no, hay que colarlo, trabajamos más. Como o sea, un claro, taquito de té, exactamente, pero... Exactamente. Exactamente. Y yo vi, no sé si lo llegaron a ver en casa, en la otra ollita estaba atado ese piolincito. Esta vara le vamos a sacar. A la asa de la ollita como para pescarlo fácilmente. Claro. En la taza se usa mucho. Claro. Porque entonces así vos metes todo acá. Bien. O sea que lo pones a un calor suave con todos esos ingredientes, con esa base de tomate. Y ahí le pones entonces el aroma, el un clavito de olor, un poquito de canela. Si no te gusta el clavo, como decís vos, no le pones. No, te lo pones. ¿Y cuánto tiempo le vas a dar? Y unos 30 minutos. 30 minutos, anótalo. A fuego bien, bien suave, ¿no? Al cabo de esos 30 minutos tenés algo más o menos así, con el piolincito atado. Y bueno, eso para pescarlo. Como para pescarlo, perfectamente. Ahí tenemos todo el saborcito. Le ponemos la mostaza y ya lo dejamos cocinando. Bueno, póngale la mostaza. Mira. Otra cosa, la mostaza no te gusta, pero es... Queda rica, ¿eh? Le da, levanta la mostaza, ¿viste qué? Bien. Bueno, y acá queda, miren cómo con el pimentón cómo fue cambiando el color, ¿no? Sí, muchísimo. Que ya no es perfectamente, no está el tomatito que y un rojo. Bueno, lo que vamos a hacer acá es pescar nuestro saquito. Bien. Pescarnos. Después de 30 minutos. Después de 30 suave, minutos nos queda esto. Y le va a pasar la maquinola loca. Y la yo me voy corriendo porque se viene el enchastre, ¿eh? Porque salpica por todos lados. Sí, hay algunos que hasta dejan así con la verdurita. Sí. Pero lo perfecto, común es encontrarlo más lisito. Después de procesarlo, sí, ¿lo podemos usar directamente? ¿Hay que dejarlo madurar? ¿Cómo no, es? Lo podemos, se lo podés guardar. Si es una cantidad chica y no lo vas a guardar así... Uh-huh. Y aproximadamente, porque hicimos una muy buena cantidad, ¿cuánto nos puede llegar a durar? Yo te prometo que si me haces los pasos como yo te digo, otro año. ¿Un año? Un año y wow, uy, espectacular. Bueno. Muchísimas gracias. La anotamos absolutamente todo. Realmente lo vamos a hacer porque es una excelente manera de ahorrar, de hacer tomate triturado, que te va a derivar en un montón de salsas, y sobre todo también hacer una de estas, que es una derivada de tomate, que es el ketchup.